Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hola amigas, hola amigos, saludos desde la Florida, Florida. Esta semana decidí elaborar este video en el patio de mi casa. Así que bienvenidos todos. Es muy común en el mundo globalizado de hoy la utilización de una que otra palabra que proviene de la lengua del sánscrito. Usan mucho la palabra pandit en el ámbito político. Pandit originalmente se le llama a los conocedores, a los sabios, a los entendidos, sobre todo en materia espiritual. En el Bhagavad Gita hay un texto que dice Pandita Samadarshina. Pandita en este contexto significa el sabio o el entendido, el conocedor. El entendido todo lo ve en condiciones de igualdad. La otra palabra desde los años 60, y muy a menudo, es la palabra karma. ¿Qué significa la palabra karma? ¿Qué es el karma? Generalmente, cuando se trata de la palabra karma, siempre pensamos que el karma es un fenómeno negativo. Decimos que alguien está sufriendo un karma. ¿Pero qué es verdaderamente el karma? Nadie más autorizado que Krishna y el Bhagavad Gita como literatura para hacernos entender qué es el karma. Karma literalmente significa acción. Y la ley del karma es la ley de la acción y la reacción, de la causa y el efecto. Esta ley del karma funciona de tal manera que uno está sometido a sufrir o disfrutar el resultado de las propias decisiones. Decisiones que luego se vuelven acciones. Las acciones que se ejecutan respetando las leyes de la naturaleza reaccionan en la forma de bienestar, de éxito, de felicidad. Aquellas acciones que violan las leyes de la naturaleza reaccionan en la forma de miseria, dolor y sufrimiento. Eso significa que el nacimiento que hemos adquirido en una familia particular, en una geografía particular, en una época histórica particular, tiene una relación directa con nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decidir y de llevar a cabo acciones. ¿Cómo se activa la ley del karma? Lo primero que tenemos que entender es que somos entidades espirituales. Esa es nuestra identidad. Más allá de los sistemas planetarios que conforman la existencia material, existen también los universos espirituales. Universos espirituales que son nuestro verdadero hogar. En ese lugar no hay nacimiento, no hay muerte, no hay condicionamientos. Y es ahí donde viven las almas libres, la mayoría de almas. Nosotros pertenecemos a ese lugar y podemos optar para volver a ese lugar. Pero aquí estamos ahora. Al tomar la decisión de independizarnos de nuestra relación eterna con la Suprema Persona, hemos sido puestos en condiciones de ilusión. Porque tratar de vivir separados de nuestra existencia espiritual es sencillamente imposible. La única manera que podemos vivir separados de nuestra existencia espiritual y de la fuente de todo lo que existe es en el sueño, en la ilusión. Las escrituras védicas hablan claramente acerca del sueño diurno y el sueño nocturno. Cuando estamos de noche soñando,
Soñamos que un tigre nos está atacando o que somos multimillonarios. Y al despertar en la mañana, nos vemos en el espejo y decimos, este soy yo. Aquí están mis hijos, aquí están mis padres, esta es mi casa, este es mi carro, este es mi país, esta es mi bandera, esta es mi comida. Y no es exageración entonces decir que aquella entidad viviente que se había desconectado de su eterna relación con Dios, vive en un gran sueño y sobre todo en una gran pesadilla. El alma espiritual, una vez dentro del cuerpo, dentro de los universos materiales, se vuelve responsable de sus acciones. Y en esa medida tiene que disfrutar o sufrir el resultado de sus propias acciones. Es así como funciona la ley del karma. Cuando una chispa se separa del fuego, esa chispa pierde sus cualidades originales de calor y luz. Cuando una gota de agua cae a la tierra, originalmente esa gota era pura. Pero una vez en contacto con la tierra, pierde su condición original como agua pura. De esa misma manera, el alma coloreada, contaminada por influencia de la ilusión de la existencia material, proyecta su necesidad de placer a partir de su conexión con la materia inerte, no cayendo en cuenta que ahora está atrapada por esa materia inerte y por esas leyes de la naturaleza, por las leyes del karma. Ahora tiene que disfrutar el resultado de sus actividades piadosas y debe sufrir el resultado de sus decisiones perniciosas. Esta experiencia de disfrutar y sufrir la existencia material sucede a corto plazo, a mediano plazo, y si no se purifica la conciencia a partir de valores superiores, inevitablemente seguirá violando las leyes de la naturaleza. Y al violar las leyes de la naturaleza, inevitablemente tendrá que volver a entrar en un vientre materno, tendrá que nacer una vez más para sufrir y para disfrutar el resultado de sus acciones previas. Así es como funciona la ley del karma. En resumen, la ley del karma se activa a partir del encuentro de dos naturalezas. Una naturaleza que cambia constantemente y una naturaleza que constantemente se expande. De esa manera hay una incompatibilidad de naturalezas que hay que resolver. Y eso solamente se resuelve a partir de la forma humana de vida. Porque solamente la forma humana está capacitada para accesar sabiduría, conocimiento, para entender la regla del juego. Las escrituras védicas y de hecho todas las religiones convergen en este mismo concepto. ¿Cuál? Que somos sirvientes. Constitucionalmente estamos hechos para servir. Siempre estamos dando nuestra energía a alguien, a algo, a algún propósito, a algún objetivo. Pero siempre estamos sirviendo, dando nuestra energía. En el Chaitanya Charitamrita, un texto sagrado en la lengua del bengalí, escrito hace 500 años, la realidad de la entidad viviente se define de esta manera. Jivera Swarup Hoy Krishnera Nityadas. Somos almas espirituales puras que hemos perdido nuestra identidad original como sirvientes de la Suprema Persona, de la Verdad Absoluta. Somos sirvientes, esa es nuestra identidad. Y cuando la conciencia está seriamente contaminada, pasamos de ser sirvientes a ser esclavos. Esclavos de la avaricia, la codicia, la lujuria, la vanidad. Y con esos enemigos
viviendo en la ecología de nuestro corazón, nos volvemos insensibles, insensibles a abortar un niño, a la matanza irrestricta de millones de animales anualmente, a arrasar con la tierra, con el agua, el aire, y a pelearnos como perros y gatos. Y la naturaleza responde, y responde a partir de las tres formas de miseria. Es interesante esto. ¿Cuáles son estas tres formas de miseria? En sánscrito, adidevic, adibautic y adiatmic. Adidevic es la miseria que se experimenta a partir de los efectos de la naturaleza. El intenso frío, el calor, la sequía, los huracanes, el terremoto, el maremoto, los deslaves. La segunda forma de miseria, llamada adibhautik, bhuta, B-H-U-T-A, significa entidad viviente. En ese sentido, esta segunda miseria, adibhautik, tiene que ver con la miseria que surge a partir del sufrimiento que causan otras entidades vivientes. Eso puede comenzar desde un mosquito hasta un presidente, pasando por enemigos, ladrones, colectores de impuestos, las corporaciones, los dictadores, etc. Y dice que la suegra, pero yo personalmente nunca tuve problema con las suegras. La tercera miseria es denominada adiatmic. Esa es la miseria que surge a partir del cuerpo y de la mente, las enfermedades que surgen del cuerpo y de la miseria en el campo de las emociones y los trastornos mentales. Estas tres formas de miseria se nos acercan en mayor o menor grado, en exacta proporción a lo que merecemos. En la mayoría de los casos no tenemos ni la menor idea por qué sufrimos. Y cuando somos castigados por estas miserias, generalmente culpamos a los demás o a las circunstancias, no cayendo en cuenta que estamos culpando al brazo castigador de nuestro propio karma, nuestras propias acciones. Es por eso que las grandes almas, los hombres puros y nobles de todas las tradiciones religiosas, han dado un ejemplo inequívoco de compasión y de amor. Estas personalidades que sufren con el sufrimiento ajeno son capaces de sacrificarlo todo, inclusive sus propias vidas. ¿Para qué? Para rescatar a las entidades vivientes condicionadas a la ley del karma, a la ley del nacer y el morir en este mundo, y orientarlas hacia el hogar, el dulce hogar de toda luz y bondad que existe en los universos espirituales. Quisiera terminar este episodio haciendo mención de un texto en sánscrito que me ha cautivado desde el primer día que lo escuché. Y dice así: Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. La traducción es esta: yo nací en la más obscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Yo le ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo en este esfuerzo de presentarles algo tan sublime como es la conciencia de Krishna. Los espero la próxima semana, donde nos vamos a adentrar inclusive en temas más profundos todavía. Así que, una vez más, me despido de ustedes, siempre agradecido, hoy desde el patio de mi casa. Gracias.